Hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en línea? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de las condiciones del tiempo que te estamos llevando a ti a través de la pantalla en la que nos estés observando, a través desde donde nos estés viendo. Nosotros estamos muy agradecidos. Díganme si me están escuchando, si no, para no seguir como merolico nada más hablando y hablando y hablando, al aire a lo mejor. Muchas gracias, Alberto Vélez. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mario Rey López, buenos días, dice saludos desde Veracruz, saludos a Correcaminos también, muchas gracias, buenos días. Nosotros estamos encantadísimos de estar aquí en Olas Altas, hoy miércoles 10 de enero, es cumpleaños de una prima, por cierto, muchas felicidades. Si tú quieres mencionar o felicitar a alguien, deberían ustedes de informárnoslo. Vamos a llevar un calendario, se los prometemos, en el que vamos a estar felicitando a todos ustedes que nos estén observando a través de Sinaloa en línea. Nosotros, como les decimos, estamos desde Olas Altas, saludándonos de nueva cuenta a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta y las demás transmisiones, donde estamos muy gustosos de informarte, de mantenerte muy al tiro, como dicen de repente, con la información que tú tienes que conocer, sobre todo en tiempo real, como lo hace Sinaloa en línea. Estamos entonces, Brian Chavarín es quien nos está llevando las imágenes. Quiero que les lleve las imágenes de los veleros, las lanchas, o sea, hay diferentes actividades deportivas en el mar ahorita, no nada más deportivas, ¿verdad? También de esparcimiento. También están los recorridos de los cruceros. De hecho, allá se ve uno. Yo pienso, bueno, no traigo los lentes, pero quiero pensar que es el yate de fiesta o algo así, ¿no? Por allá también está otro velero, allá está otro velero, hay lanchitas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están observando. Díganos desde dónde nos está viendo. Mario Rey López nos está viendo desde Veracruz. Correcaminos, díganme si ya me escucho. Carolina Moite. Culiacán, muchos saludos. Alberto Vélez, muchas gracias. Aquí estamos. Rafael Barraza desde Palm Bay. ¿Lo leí bien? California, muchos saludos. Muchas gracias a Tenea Flores también, que nos está saludando desde La Paz, Baja California Sur. Marta Castañeda Gutiérrez dice, Mochi, saludos a La Reforma. Nos está viendo desde Mochi, se está mandando los saludos a La Reforma. Georgina Sánchez, muchas gracias por avisarnos. Mario Rey también, muchos saludos. Raúl Palacios, Pencorazona, muchas gracias. Muchas gracias en verdad por estar al pendiente de la transmisión. Nosotros ya los extrañábamos, nosotros ya queríamos saludarlos. Mira esta. Esta es como una guagua rumbera, pero está muy chistosa, se asemeja, ¿cómo les dicen? ¡Se me fue el nombre! A las que hay, no sé si era Costa Rica. Ay, recuérdenme el nombre, Rodrigo, si nos estás viendo. ¿Cómo le dicen a este camioncito que es muy clásico en otros lugares? Se me fue muy feo el rollo, pero bueno, ustedes nos están viendo, ustedes me van a corregir, ustedes me van a ayudar, me van a soplar, porque pues para eso estamos también leyendo cada uno de sus comentarios, opiniones, críticas, recomendaciones, todo lo que tengas que decirnos. Nosotros estamos muy al pendiente. Hoy es día de crucero, hoy llegó el Princess, hoy hay turistas, y pues también los que vienen arriba del barco moviéndole a las máquinas, atendiendo a los pasajeros, los tripulantes, ellos también tienen oportunidad para bajar a conocer el destino aquí en Mazatlán. Entonces nosotros estamos viendo diferente actividad por todo Mazatlán, estamos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo. Luis Flores dice, salúdame a Lico, muchos saludos, dice que es de Saltillo, muchos saludos. Ángel Rosas, también muchos saludos para ti. Mario Rey, Lizeth Liz Gómez, que nos está viendo desde Tijuana, Manuel Peraza, que nos está viendo desde Monterrey, de parte de Alexis, dice, Guadalupe Osuna, la colonia Valle Dorado de Mazatlán, muchos saludos. María de Los Ángeles Valdés Santos, dice, sus playas hermosas, inigualables, saludos desde Tijuana, Baja California. Ángel Alvarado nos está viendo desde Campeche y dice que está muy bonito el día en Mazatlán, estamos en una temperatura por alrededor de los 24, 25 grados centígrados. En sensación térmica se siente de 25, 26. Hace calorcito porque nuestro sol nos está queriendo saludar directamente a la cara. Hay un cielo parcialmente nubladito, no mucho. Sí hay bastantes nubes que de repente están haciendo que nuestro sol se oculte. Pero cuando nos saluda es cuando nos está dando calorcito. Está corriendo bastante viento, es aire fresco. Estamos en una temperatura entonces ideal para que tú salgas a caminar por Mazatlán. No vas a estar sudando porque el viento, como les digo, no los va a dejar. Ya venimos aquí por Fernando Valadez y no estamos sudando. Queremos llevarlos, no sé si vamos a llegar hasta Pedro Infante. De hecho, nunca llegamos hasta Pedro Infante, ¿cierto? Vamos a llegar hasta allá. Saludos a Ángel Alvarado, que nos está viendo desde Campeche.
Giovanni Ramos dice: hola, lluvia, soy muy molesto porque no me llevaron a Ciudad de México. Yo quería ir malos, Mau, y discúlpanos, de hecho, ni planeado estaba. Estaba muy agradable el viaje. Si ustedes tienen oportunidad de conocer México, diferentes estados, lo que quieran conocer, anímense. Váyanse de mochilazo, con sus maletas ya bien preparado el viaje, como sea, pero ustedes visiten, conozcan, no se queden con las ganas. Discúlpanos, Giovanni Ramos, por no llevarte. Ángel Roses dice: hola, saludos desde la Montuosa Mazatlán, aquí en corto. Rosy Moroyoki nos está viendo desde Nogales, Sonora. Frank Aguilar nos está viendo desde Valle de Santiago, en Guanajuato, precisamente Guanajuato. Era el lugar que íbamos a visitar. Guanajuato era el lugar que íbamos a visitar el fin de semana y nos fuimos siempre a Ciudad de México. Pero les digo, si ustedes tienen la oportunidad de visitar cualquier parte de aquí, del país, de este bellísimo país, México, háganlo. No se queden con miedo, con las ganas. Disfruten. Dice Carlos Alberto: ¿qué desmadre hicieron con el malecón de Mazatlán? Ya no me gustó. Fíjate que no lo he recorrido, pero estamos muy al pendiente. De hecho, el día de ayer se hacía un avance de obras, o el día de antier, era el día de antier, un avance de obras del malecón. Estaremos muy al pendiente de que ya se termine ese desmadre, Carlos. Estamos muy al pendiente de no nada más reclamarle o pedirle cuentas a la autoridad. ¿Qué es más? Pedirle cuentas. Ah, para eso estamos, para eso funcionamos. Pero sobre todo que ellos realmente den las instrucciones, como ya lo habían hecho, de que las obras y los trabajos se terminen como deben de ser. ¿Ustedes están viendo mi sombra? ¿Están viendo mi sombra? Ahí están viendo mi sombra. Estoy tratando de señalar graffiti. No creo que sea algo de que se vaya a quitar rápido si es pintura. Son parte de las obras que se supone están remodeladas y ya hay vándalos o amantes del ocio, no sé ni cómo decirlos, que pues están afectando los trabajos de remodelación, que por cierto fue bastante tiempo lo que esperamos aquí en Olas Altas. Si ven a alguien haciendo eso, por favor, díganle que no lo hagan. Llámenle la atención o jalen a la autoridad. Realmente es algo que incomoda mucho. Ahorita hay muchos turistas y preguntan a lo mejor qué es eso. Parece algo que no es ofensivo, parece que no es algo ofensivo, pero se ve muy mal, realmente da una apariencia mal. Ustedes alcanzan a ver todo el corredor así gris y los colores acá del piso. Entonces, hay que cuidar mucho entre todos los mazatlecos. Los visitantes también tienen el llamado a depositar también la basura en su lugar. Entonces, cuidar tu entorno es muy importante, no nada más aquí en el Paseo Las Altas, en todas las partes de Mazatlán, del mundo se me hace. No quiero pensar que existe una parte del mundo en el que les guste que rayen o que tiren basura, no, es ilógico. Bueno, eso quiero pensar. Si hay un lugar, díganme y corríjanme. Pero bueno, ya estamos llegando aquí al monumento a Pedro Infante. Creo que no los habíamos traído por acá. Brian se va a subir y ya me agité. Pero, ¡ay! Ya se me están borrando los saludos. Karina Barraza, Maleni Castro, Karina, nos está viendo desde Culiacán, Francisco Galdames. Gracias, Gladys Moreno, buen día, saludos a Mazatlán desde Tijuana. Daniel Galicia, saludos a Cari de Guadalajara, listos para el carnaval. Cari, yo tengo una Karina por allá en Guadalajara. Vicky Rivera Cárdenas dice: saludos de Culiacán de parte de Vicky. María de Jesús Pineda, Tijuana, Baja California, está lloviendo. Me imagino que está fresco entonces también. Mario Rey López, guagua. No, se le llama de otra forma, se le llama de otra forma, como... Es que aquí hay, no sé si es puertorriqueño, una persona que me ha dicho cómo se les llamaban. Enrique Cabrera Mesa, Marta Castañeda, que está mandando saludos a la familia Salas Castañeda. Se me están borrando, vean cómo se me borran los mensajes. Pum, desaparece, ya no se ve. Safari dice Jesús López. Es que de repente son bastante los saludos y se los agradecemos mucho y se empiezan a borrar. No sé por qué se empiezan a borrar, no deberían de borrarse. Jesús Martín, Mario López, Calafia. ¿Sí eran calafias? Muchas gracias, Arturo Zuna. Miguel Páez, Cholón Flores, Jesús Roberto desde Ciudad Juárez, Ángel Rosas, Edgar Villela dice saludos desde Bakersfield, California. Saludos a mi familia en Mazatlán. Nayeli Sato, hola, bello amaneció en Mazatlán, en la Ciudad de México. Estamos con frío. Una pregunta: ¿qué parte de la playa está disponible para que onde uno? Porque hay remodelación. Pues la primera etapa ya está muy. La primera y la segunda, todavía la batalla es en la segunda, pero
La primera etapa es la que ya está completamente terminada, es la que está pegado al Valentinos, este lugar que todo el mundo conoce en forma de castillo inmenso blanco, ahí. De ahí para adelante, para el malecón, es un tramo, pero yo creo que puedes disfrutar al menos mucho del paisaje que ya te ofrece esa vista remodelada. Natael, que nos está mandando saludos. Axibe Uriarte, que nos está viendo desde Ensenada. Norma Casas, desde Culiacán. Eduardo García, desde Guadalajara. Miguel Páez dice, sí, hermoso mi puerto. Roberto Alonso, saludos a Culiacán. Juan Carlos Medina, saludos a la raza de Olas Altas. Ricardo Stitch, muchos saludos desde Acapulco, Guerrero. Raimundo Moisés, de parte de su sobrino Raimundo Zuna, desde aquí, desde Tijuana. Gerardo Rivera Dávila, nos está viendo desde California. Antonio desde Colima. Eric Zamacona está tratando de alburear a alguien. Julio Flores desde Aliso Viejo, Orange Country, ya no alcancé a leer. Saludos desde Tijuana. Víctor Baeza desde Chihuahua. Acenet desde Culiacán. Fabiola Olivo dice, Julio, qué bonito barrio, ¿sí o no? Hermosísimo, Fabiola. Fabiola es amiga de mi mamá. Muchos saludos. Silvia Aide, Alan Costa desde Rivilla, Lourdes Rodríguez Estrada. Iván Murúa desde Escuinapa, muy rico Escuinapa. Bueno, yo me voy por la comida siempre. Pero ¿a quién no se le antojan unos tacos de camarón dorados, así, o tamales, o unos camaroncitos así, secos, con chile y limón, ¿no? Soy la única que tiene hambre. Brian, ¿tú de qué cosas tan ricas se pueden consumir aquí en Sinaloa? ¿Tú qué has recorrido más los municipios o pueblos mágicos también se aventaron, ¿no? ¿Qué es lo más rico que has encontrado aquí en Sinaloa? ¿Y qué le puedes decir a la gente? Y también ustedes díganos qué es lo más rico que han encontrado, no solo en Mazatlán, sino también en otras partes del estado, como les estaba preguntando. La verdad que lo más rico que he probado, aparte de los mariscos en Mazatlán, es en Escuinapa. Me comí un tamal, frito, riquísimo, con un atole de coco. No, no, ¿Atole es de coco? sí, un atole de coco. Les íbamos a llevar un reportaje de eso, pero pues no alcanzamos. ¿Se lo Lamentablemente más comieron? adelante va a ser, sí, cómo no, riquísimo, era mi desayuno. Imagínate un tamal frito de camarón con un atole de coco riquísimo. ¿Qué más pudimos encontrar? Bueno, pues es que como Mazatlán no hay dos, dijera. Entonces, los tacos queco, Aquí no sales ni con el Beto, los, tú. los tacos queco que están en Villa Unión, riquísimos también, unos tacos de carne asada, riquísimos. Sí, ya me agité, Alberto Vélez. Arise Orona dice saludos desde Hermosillo, desde Brasil nos está viendo Leo Almeida, Lourdes desde Monterrey, Derek Méndez desde Ensenada. Saludos, Manguard, muchos saludos para ti, muchos abrazos y besos. Beto Aguirre nos está viendo desde Arizpe, Coahuila. Julio César Cañedo López desde Culiacán y está mandando saludos a todos. Verónica Porra, saludos desde San Francisco. Karina Burgueño desde Tijuana, saludos a mi Mazatlán. Jorge Peña Monterrosas, saludos desde Puebla. Ponce Serrano Boricua dice. Teresa González Esparza desde Los Magueyes nos está viendo. Jorge Johnson, ¿qué días son cuando se realiza el carnaval de Mazatlán? Del 8 al 13 de febrero. Creo que nadie se puede equivocar ya ahorita los mazatlecos en cuáles son las fechas para el carnaval y que ya son pocos y te los vamos a recordar, son del 8 al 13 de febrero. Ya estamos con la fiesta prácticamente preparada, muy lista. Juan Carlos nos está mandando saludos. Rosa también desde Las Vegas, Nevada. Jocelyn García desde Tepic, Nayarit. César, saludos desde Ciudad Juárez. Un frío por esta ciudad. Edgar Alejandro desde Culiacán, muchas gracias. Oscarito Luna dice desde el Cerro, ya no alcancé a leer. Armando Corona, Jorge Bojorques desde Sonora, Nogales, Sonora. Giovanni, muchos saludos. Verónica Hernández desde Culiacán, ya me levantes, me había sentado. Ramón, Paloma Zavala, Yasmín García desde Mexicali. Luis Vega, saludos. No sé qué es este. Pablo Tiznado para la Azteca de Mazatlán. Yuri de la Cruz García de Nuevo Laredo, muy pronto. Estar acá en Mazatlán, dicen, nos prometen carnaval. Alan Acosta, que nos está viendo desde Uribilla, bonito paisaje. Tu paisano, Brian, porque dicen que Uribilla. Sí, yo también soy de Uribilla. Saludos a toda esa gente que vive en el fraccionamiento Uribilla, Que les piden Julio visa. Palacio. Mande Que les piden visa. visa para llegar. Sí, está un poco retirado, casi a la salida de Mazatlán, como yendo para Villa Unión.
Como yendo a Escuinapa, ya que sí. Casi, casi llegando a Escuinapa. Una casita antes, como si hubiera cambiado. Es un lugar muy tranquilo. Jesús Alonso, Paloma Zavala es de Culiacán. No es burla, ¿eh? No, en realidad es que está muy lejos en distancia. Por lo general aquí en Mazatlán tenemos todo en corto. Todo en corto. De los comercios, de los mercados. En el centro, ¿no? Bueno, en el centro hay muchas cosas, pero también hay cosas que no hay en el centro, pero está relativamente cerca de la zona dorada. No me pueden decir que no, no se hace mucho, no hacemos una hora en llegar del centro a la zona dorada. A lo mucho son 40, media hora, a lo mucho, si hay tráfico. Pero no, no se hace mucho en las distancias de aquí. Gabriela Higuera, saludos desde Ensenada, muchas gracias. Trabajo allá, soy de Tlaxcala, dice Can, HR, familia Hernández, le está mandando saludos. Beto Llanos nos está viendo desde Tepic, Nayarit. Dora, saludos a Nancy y Omar de Culiacán. Luis Vega, que nos está viendo desde Estados Unidos. Julio César Cañedo desde Culiacán. Belaudi Beltrán desde Delicias, Chihuahua. Yo quiero conocer Chihuahua. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo, nos está haciendo conocer partes a lo mejor que no sabíamos. No nada más nos están escribiendo desde el estado en sí. O su capital, sino también de ciudades, poblados. Entonces estamos muy gustosos de hasta leer sus comentarios. Desde Guadalupe La Joyita, Giovanni desde Culiacán, Estefanía Montenegro desde Delicias, Chihuahua, Iris Janet dice que extraña su puerto en Monterrey, Bárbara Compeán nos está viendo desde Durango hasta esa hermosa playa, Ricardo Gómez desde Ensenada, Alonso González, saludos a Paloma, dice muy linda, Jesús Martín nos está viendo desde Estación Dimas. De hecho tenemos un reportaje preparado de Estación Dimas ahí pendiente que ustedes pueden compartir y ver con nosotros, porque pues está muy bonito el lugar, a mí me gusta mucho, y luego su historia de las vigas y todo eso que hacían allá. Entonces no se los voy a adelantar, es más, se los vamos a dejar pendientes, están muy, 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 muy al pendiente de lo que estamos compartiendo a través de Sinaloa en línea. Ricardo Gómez, estoy viendo si se va a caer Brian o no, para agarrar la cámara y que ustedes lo vean. No, no es cierto, el jamoncillo en San Juan, dice Raúl Palacios, que está rico. Griselda Morales, saludos desde Mexicali, qué rico los mariscos y el clima. ¿A dónde vamos, Brian? Jorge Saucedo, saludos desde Ciudad Juárez. Díganos si quieren seguir hacia Olas Altas o si nos vamos hacia allá, hacia el cerro. Luis Adán, saludos desde Ensenada. Francisco Hernández de Insurgentes, Baja California Sur. Muchas gracias, Jesús Barraza. Adriana Armenta desde Guasave. Francisco Díaz, Humberto Morales desde Tijuana. Creo que Luis Adán etiquetó a una Gabriela. Ara Tapia, saludos desde Denver, Colorado. El Humberto Morales dice que el marlin está riquísimo. Ay, ¿por qué los pusimos a hablar de comida? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una tortura. Muchas gracias, Miguel Ángel Zamora. Saludos desde Tijuana. Ana María Yáñez desde Ensenada dice que ya está haciendo un frillazo. Hay que abrigarse mucho y consumir mucha agua. Beber mucha agua. Frutas y verduras también. No caer en una enfermedad porque, uy, te arruinas el día. Maggie Flores desde Toluca. Ángel Coronado desde Rosarito. Miguel Ángel desde Los Ángeles. Karina de Arriaga desde Tijuana nos está mandando saludos y dice que están los mejores aguachiles en Sinaloa. Muchas gracias y por poner muchos emojis. Amo que pongan emojis. Los tacos dorados de camarón, dicen Rosy Gregorio, dice que me encanta conocer Mazatlán. Priscila nos está viendo desde Chihuahua. Brandon desde Monterrey. Aaron Tobar desde Jiménez, Chihuahua. Manuel Ruelas dice saludos desde Playas de Rosarito. Rosy Moroyoki dice que está lloviendo en Nogales, Sonora. Omar me están barriendo mucho los saludos, pero es que en verdad están muy, muy, muy al pendiente ustedes enviando muchos saludos y eso se los agradecemos bastante. Les estamos hablando de las condiciones del tiempo, que estamos alrededor de una temperatura de 24 grados centígrados. La sensación térmica alcanza a subir más o menos a los 25, 26 a lo mucho. Sería la máxima en el día. Algunas personas la van a sentir, la sensación térmica alrededor de los 27 grados centígrados. Recordemos que varía. Pero pues aquí en Mazatlán estamos con un ambiente muy rico porque está corriendo viento. Bueno, ahorita ya está como un poquito calmado, pero no deja de correr viento. Eso quiere decir que nos está refrescando y no está permitiendo que estemos sudando como en otras ocasiones de todo el año que tuvimos bastantes temperaturas muy, muy, muy calurosas y muy, muy altas. Entonces estamos muy agradecidos de que estés informándote sobre las condiciones del tiempo. Para las siguientes horas se espera, de acuerdo al servicio meteorológico,
Servicio Meteorológico Nacional que continúen estas temperaturas. No va a ser más frío, pero tampoco va a ser más calor. Entonces estamos en una temperatura promedio muy ideal para que vengas a conocer Mazatlán, para que vengas y te diviertas, para que vengas y disfrutes de nuestro cielo completamente azul que tenemos en este momento. No está despejado, les decimos, está con algunas nubes, pero estamos agradeciendo de que te estés informando con nosotros de las condiciones del tiempo. Estamos caminando por olas altas mientras estoy tratando de que ustedes también vean la playa, de que Brian les muestre las playas y no nada más esta pajarita merolica hablando. Estas son las transmisiones de Sinaloa en línea. Esto es lo que nos gusta hacer, esto es lo que nos gusta, estar en una conversación abierta con ustedes, sabiendo lo que quieren conocer. Ustedes no nada más pueden escribirnos aquí a través de esta transmisión, también pueden escribirnos vía inbox aquí en esta página de Facebook de Sinaloa en línea. También manejamos Sinaloa en línea Culiacán, ¿eh? También, para que estén al pendiente. Pero también hay que visitar el portal www.sinaloaenlinea.com, como las otras redes sociales que son Twitter e Instagram, donde estamos muy al pendiente de todo lo que nos estás diciendo, escribiendo, tratando de alburear como en las transmisiones, pero estamos leyendo todos los comentarios, en verdad, no sé cómo los procesamos tan rápido. Pero muchas gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión. Nosotros te prometemos que vamos a llevarte más cosas que tú tienes que conocer, que observar, que vigilar. Díganos qué más quieren ver a través de Sinaloa en Línea y nosotros vamos a estar ahí. Muchas gracias, Gustavo Palomo desde Culiacán, Venegas Valdés desde Monterrey, Miguel Ángel López desde Villa Unión, dice... Ah, no, saludos desde a Villa Unión, desde Ciudad Juárez. León Atrabancado, muchos saludos también para ti. Matías Lizárraga desde la Ciudad de México nos está saludando. Ricardo Gómez desde Ensenada. Dice que nos va a gustar. Fíjate que sí se antoja, ¿eh? Muchas gracias, Giovanni. Saludos a San Ignacio. Gabriel Ibarra Ramos, saludos, buenos días, saludos para todos. Martín Alex, a la familia Martínez Apodaca, Mabel Bejarano, saludos a la familia Garzón Zúñiga desde Ensenada. Alexandra desde Torreón, Arnold desde California, Jesús Martín desde Estación Dimas, que está en Mexicali, No, que Estación Dimas está en Estación Dimas de Sinaloa, pero que él está en Mexicali. Víctor Villalobos desde San José del Cabo, Javier Tapia desde Los Ángeles, California, Edmundo Pérez desde Catepec, Estado de México, Rafael López, arriba Mazatlán, dice Einar, saludos desde Benito. Se están pasando muy rápido los mensajes. Carlos Mendoza, José Guadalupe, Alfonso Oviedo, Carlos Francisco, Edmundo Pérez, dice que envidia, saludos desde Catepec. Pero te estamos regalando un quechito de las playas de olas altas acá en Mazatlán. Este no es el malecón, no es la Avenida del Mar, pero te estamos llevando a una playa muy tranquila, muy a gusto para las personas que quieran venir y pasar un momento tan relajante en Mazatlán. Aquí te puedes venir a la playa, te puedes cruzar allá al lado derecho de la pantalla donde ustedes están viendo. Hay bastantes carros, es el lado gastronómico de esta zona, donde puedes desayunar, tomarte un cafecito. ¿Qué más puedes hacer? En todo, porque venden bastantes bailar cosas. Bailar en la noche, acuérdate también. Ah, bueno, pero después de la playa. Después de la playa, mira, ya van compañeros, compañeros de los medios, creo que es Fernanda de Noroeste, muchos saludos. No traigo los lentes, creo que es, digo. Bueno, es que yo reconozco de siluetas porque no veo. Muchas gracias, Jesús Barraza, en vivo desde el Faro decía Jorge Rojo. Desde Culiacán, Rubén Darío, desde Los Mochis, Rafael dice, yo soy de Mazatlán, es muy bonito. Manuel García, invítenme, quiero conocer, estás invitadísimo. Nosotros estamos mostrando un cachito para que se antojen y se dejen venir a Mazatlán. Lemus Héctor, muchos saludos desde Matamoros. José Moisés desde Guaverdo, Rosario. Estefanía Montenegro pone muchos emojis sonriendo, muchas gracias. Julio Gómez, saludos desde Torreón, Coahuila. Me gusta mucho que pongan emojis. No deberías de pasarme cuando ponen emojis, porque a mí se me dibuja una sonrisa ver los dibujitos así, las caritas. Deberían de hablarme un rato por emojis. No es cierto, porque me agarra la risa, son muy bonitos. Fátima de García, José Manuel, Carlos Francisco, dice qué chulada todo México. Juan Gutiérrez desde Monterrey, Ramón desde El Charco, dice saludos desde Los Ángeles. José Manuel Robles Díaz, Mazatlán, pone Eric Garza desde Dallas, Texas. Se me están borrando muy rápido los saludos. Rafael Alonso, si no alcanzo a leer los saludos, de verdad,
No, no es mi intención, se están borrando, ya les mostré hace un momento, pero eso es lo que hacemos, leer cada uno de tus saludos, estar al pendiente de lo que nos estás diciendo. Nos están recomendando que hagamos un en vivo desde el faro, lo vamos a hacer, no te preocupes. No sé en qué momento, después de comprar un tanque de oxígeno, pero lo vamos a hacer. Liliana Salgado dice saludos desde Acapulco, dice que el calor está al 100 allá. Manuel García. No sé quién le está escribiendo eso, pero pues muchos saludos. Carolina Alvarado, muchos saludos también. Jova Ramos desde Guadalajara. Héctor Fernando desde Zapopan, creo que decía. Gustavo desde Juárez, Chihuahua, el Cerro de la Nevería, querían ver. Uy, ya nos venimos para acá, ni modo. Se los prometemos. Antonio Castilleja desde Monterrey. Efraín desde Argentina. Creo que está peleando aquí una persona, no se preocupe. Olivia López, saludos desde Houston. Leo Almeida, muchos saludos, en verdad, muchas gracias. Alberto Vélez, no me chives. Gerardo Rodríguez desde Puerto Peñasco, Sonora, también es playa. Uy, está bien bonito. José Noé desde León, Guanajuato, muchos saludos. Próximamente va a visitar Mazatlán, aquí te esperamos. Fernanda Pérez, saludos a mi tierra desde El Paso, Texas. Velázquez, a Marcos, nos está viendo desde Fresnillo, Zacatecas. María P. dice que está horrible el malecón. Pues nosotros estamos leyendo tu comentario. Vamos a llevártelo mejor porque no lo has visto bien o porque lo viste todo destruido. Al Chilillo dice: un saludo al Chilillo, muchas gracias. Ahí está el saludo. Una de las comunidades aquí cercanas. Marquitos Luna dice: enséñanos la isla Venados. Muy bien, archivado. Agendado, mejor dicho. Saludos desde Culiacán, Araceli Torres. Dakota López desde Tizayuca, Hidalgo, desde Texcoco, Marx Ferrer, Lupita Hernández desde Culiacán, Manuel García, no sé qué le escribió a alguien, Mauricio Salinas desde Ciudad de Chihuahua, Casi un Ángel desde Tijuana, Araceli Torres desde Culiacán, desde Oklahoma, Ricardo Treviño, desde Honduras, Bruno Díaz, muchos saluditos, ya estoy así leyendo porque el sol no me deja ver la pantalla, pero ahí está. Dice Alan Andrés, saludos desde a 5 cuadras. Héctor Manel desde Culiacán, pronto nos va a visitar. Laura Tirado, Eduardo López, Ángeles desde Durango, César Sarel desde Monterrey. Leo dice que el Hotel Río es el mejor. Cintia, saludos desde San José del Cabo, Baja California Sur, para Luis Alberto Díaz Gómez. Ay, eso me quita el saludo. Y era muy largo. Cuauhtémoc Lejín, Manuel García, Omar Rubalcaba, Norma Páez, Eduardo López, Teresa Carrillo, Dakota López, Rosa María Marroquín. Parece que estoy haciendo algo de lotería, pero no estoy leyendo sus saludos muy rápido, porque en verdad son bastantes, en verdad estamos muy agradecidos que le hagan con nosotros, de que estén recibiendo el día de la mejor manera, desde que agarran la transmisión, nosotros estamos agradecidos de que estén con nosotros. Nos vamos a despedir porque es una transmisión breve del clima. Bueno, se suponía que era una transmisión breve del clima, pero nos están escribiendo mucho. Nos vamos a ver más adelante. Tenemos más información. Este es Sinaloa en línea. Esta es la información que nosotros estamos reclutando para mostrártela, llevártela a la pantalla. Hay que seguir con recomendaciones, críticas, lo que tengan que decir nosotros. Vamos a estar muy al pendientes. Recuerden, tenemos muchas, muchas citas a lo largo del día, no nada más es esta transmisión, son más, y nos vamos a ver más adelante, y esto es Paseo a las Altas aquí en Mazatlán.